Olá a todos e a todas, eu sou a Ana Prestes, sou aqui da equipe do Vermelho, sou também da direção do PCdoB, da Comissão de Relações Internacionais, e hoje a gente está tendo a honra de receber o presidente do Partido Comunista Colombiano, Partido Comunista lá da Colômbia, o Jaime Caicedo, e também o Pietro Alarcón, que é também do Partido Comunista da Colômbia, mas a gente considera ele um pouquinho brasileiro também, porque ele está aqui com a gente no Brasil também já há um tempo, tem sua atividade profissional aqui, né, Pedro? Então, vou passar a palavra para ele. Nós dois vamos ser os entrevistadores hoje, aqui do Jaime, que é uma honra muito grande para nós recebermos. Não é isso, Pedro? Muito obrigado, Ana, pela gentileza do convite. Vamos fazer hoje à tarde, então, uma entrevista bilíngue, né? Vamos falar em português e vamos fazer as perguntas em castelhano. E vamos ter respostas, com certeza, muito substanciais, né, sobre a realidade, da Colômbia. O Jaime é uma das vozes mais autorizadas da Colômbia para nos falar sobre a conjuntura nacional, mas também conhecendo a Jaime, com certeza tem muito a dizer sobre a conjuntura internacional. Então eu vou ficar na qualidade de entrevistador convidado, né, escutando e aprendendo bastante hoje à tarde. Muito obrigado, Ana, pela gentileza do convite. Muito bem, muy bien. Bueno, Jaime, entonces vamos haciendo así. Yo hago una pregunta, Pietro también, ahí después hace algunas preguntas en secuencia para irnos nos aproximando de los temas que más tienen interés acá para los brasileños también, que sepan, conozcan un poco de cómo está la realidad en Colombia, en la región andina, de una manera también general. Entonces, una primera pregunta es que, bueno, acabamos de salir de algunos eventos importantes, ¿no? Las elecciones en Bolivia, el plebiscito constitucional en Chile. En estos mismos días tuvimos la minga colombiana, que sería bueno que también tú pudieras explicar un poco a los brasileños qué es la minga, ¿no? De aquí seguimos. Que llegó una marcha en Bogotá, que había mucha gente, y entonces entender un poco de qué pasa. Te preguntar si estos eventos significan algún tipo de cambio de atmósfera, de ambiente político en Latinoamérica, y cómo se ve la situación colombiana dentro de este proceso hoy. Muchas gracias, Ana. Quiero en primer lugar agradecerte en nombre de la dirección del Partido Comunista Colombiano esta entrevista, que es un elemento de las relaciones nuestras entre nuestros partidos, muy importante. Agradecerle al camarada Pietro que está aquí como co-entrevistador y compañero nuestro muy querido. Tu pregunta, yo creo que la resistencia popular de carácter democrático en América Latina está creciendo con una fuerza y con una efectividad que no lo calculaban los enemigos. Del cambio, del progreso, ni el imperialismo tampoco. Y yo creo que, desde luego, no se trata solo de el fenómeno de la elección en Bolivia, en donde ha quedado demostrado cuál es la voluntad real del pueblo de Bolivia, no solo en la recuperación y la lucha por recuperar la democracia, las garantías fundamentales de expresión del pueblo y de su voluntad, sino también la capacidad de crear las condiciones de la autodeterminación de Bolivia como nación, como pueblo,
en función de la intervención externa y de las presiones y de los apoyos que la extrema derecha recibe, particularmente de Estados Unidos, del imperialismo y desde luego de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y el señor Almagro, que es un instrumento muy negativo de la política en el continente. Y yo pienso que lo de Chile también, digamos, ha generado una impresión muy fuerte en Colombia, porque se ha manifestado con una gran dimensión, con una gran dinámica, una decisión que seguramente durante varios lustros el pueblo chileno venía elaborando y que ahora se ha desatado de una manera contundente, sin dejar ninguna duda, digamos, en relación a una nueva constituyente, a una nueva constitución. Y en segundo lugar, a que el mecanismo es una constituyente soberana, si se quiere, del pueblo, sin intermediaciones, sin manipulaciones, etcétera, de los acuerdos entre partidos. Bueno, yo creo que eso nos trae unas enseñanzas muy fuertes, muy grandes que estamos mirando en Colombia. Ni lo de Bolivia ni lo de Chile es ajeno a las grandes movilizaciones populares de resistencia. En Bolivia, yo no sé, fueron no sé cuántos muertos, más de 30 y pico de muertos de toda esa resistencia. Es decir, no ha sido unas movilizaciones de masas pacíficas en el curso de este año de resistencias. La gente tuvo que sufrir muy duro y desde luego en el marco del inicio de toda esta pandemia que posteriormente ha afectado a todos y todas en el continente. Y en el caso de Chile igualmente, que la resistencia popular en las calles el año anterior para estas mismas épocas fueron demostraciones de heroísmo popular de masas enfrentados a la brutalidad policial. Y yo creo que esa fuerza de movimiento de abajo, de ese movimiento popular, se ha expresado políticamente ahora. Ha tenido una respuesta política. ¿Qué enseñanza sacamos nosotros para Colombia? Bueno, estamos en una situación que tiene algunas diferencias con el resto de América Latina. Hay una singularidad colombiana que es difícil de comprender y de asimilar por parte de nuestros amigos, incluso en el exterior, porque viniendo de un acuerdo de paz, defendiendo, como lo hemos hecho y como lo hacen con la inmensa mayoría del pueblo colombiano, la necesidad de que se consolide ese proceso de paz y ese acuerdo de paz. Sin embargo, las fuerzas más negativas que han logrado ganar el gobierno en las elecciones de 2018, pues están intentando, su único programa es echar atrás el acuerdo de paz, desconocerlo. Revocar la institucionalidad que surgió como efecto del acuerdo de paz que está en la Constitución Colombia. Es decir, no es un asunto solamente de un acuerdo. Es que en la Constitución colombiana se integraron las piezas fundamentales de ese acuerdo en términos de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que creó una nueva justicia llamada justicia transicional que tiene a su cargo, desde luego, resolver los problemas que surgieron a lo largo de las épocas más duras de la guerra y del conflicto. Pero también, en este caso, el gobierno no solamente intenta echar atrás el acuerdo, sino que ha generado un recrudecimiento de lo que algunos analistas y estudiosos, e inclusive observadores internacionales que han estado en Colombia, califican como una
violencia estructural, como una guerra asimétrica del Estado y de los aparatos paramilitares creados con la complicidad del Estado contra una población desarmada, contra líderes y hombres y mujeres en todo el país, en las regiones, en lo local, en lo territorial, que son parte del movimiento popular democrático, que hacen parte de la oposición política al actual régimen en Colombia, que están defendiendo la paz, que están defendiendo el acuerdo, que están defendiendo los derechos humanos, que están defendiendo las garantías de no repetición, etcétera, etcétera. Y entonces estamos ante una situación que es totalmente sui generis, que es una situación de violencia y de... Nosotros lo hemos calificado, para ser breves y concretos, como un genocidio político continuado y extendido, que no solamente afecta directamente a las fuerzas de la izquierda, como hace 30 años afectó directamente al Partido Comunista y a la Unión Patriótica, y que hoy afecta a los sindicalistas, a las organizaciones agrarias, campesinas, a los movimientos indígenas, a los movimientos afrocolombianos, a todo el espectro popular. Ahora, tú me preguntabas por la Minga. Realmente la Minga ha sido una movilización de los sectores indígenas del suroccidente colombiano, que no ha sido solamente una movilización indígena. En esta oportunidad la Minga ha sido una Minga popular, campesina, indígena, afrocolombiana, sindical, que ha tenido una gran repercusión y sobre todo una gran audiencia en la opinión política, que ha sido además una movilización encabezada por las fuerzas del movimiento indígena con reivindicaciones del orden político. Ellos han exigido al gobierno, le han exigido al presidente de la República que debe hablar con los indígenas, que debe aceptar dialogar con ellos, no seguir negándose a dialogar. Que el gobierno dice, pero ustedes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué piden? ¿Qué para que les demos? No estamos pidiendo nada, estamos pidiendo ser escuchados y tenidos en cuenta como un contrabalance político, democrático, que no está solo en el país, que no son solamente los indígenas, que somos el pueblo colombiano que está reclamando el derecho a la vida, a no ser asesinado, a que cese el genocidio y a que las garantías de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que tienen que ver con el acuerdo de paz suscrito en nuestro país, se cumplan de una manera plena y total. Esta Minga tuvo una buena repercusión, una presencia muy grande, bueno, en las plazas del país, en las ciudades que recorrió, y ha suscitado a partir de ahí otras movilizaciones. En ese momento estamos con las movilizaciones de los compañeros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC, que están haciendo unas peregrinaciones nacionales frente al tema de los asesinatos de excombatientes que suscribieron el acuerdo de paz. Es una situación escandalosa en el mundo, Ana. No es un problema solamente interno en Colombia, es que el acuerdo de paz en Colombia está respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es uno de los cuerpos, digamos, el gobierno de Suiza, que es un gobierno pues con las características que conocemos, etcétera, etcétera. Los países garantes, Noruega, Cuba, desde luego los países acompañantes, que de lo que hace parte Chile, hace parte Venezuela, etcétera. Y que digamos hay una responsabilidad ante la comunidad internacional que no se puede soslayar, sobre todo cuando hay tantas personas asesinadas.
El Consejo de Seguridad ha estado ya en Colombia el año pasado, ha exigido unánimemente al gobierno de Duque cumpla el acuerdo de paz, que la Comisión de Garantías de Seguridad tenga el funcionamiento para buscar las formas de desmantelar los aparatos paramilitares, que es la función que le acordó el acuerdo de paz y que además la ley respalda, es algo totalmente legal. Yo hago parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pero el gobierno nacional no reúne a la comisión con la regularidad que debería, ni le ha dado las prerrogativas de que pueda cumplir con su desarrollo legal, con sus responsabilidades legales. Y el gobierno dice que es que el gobierno tiene su propia política de paz y su propia política de seguridad para los excombatientes y para los líderes y las lideresas, como decimos acá, a nivel. Pero eso no ha funcionado en estos 2 años y medio ya de gobierno. Y tenemos más de 250 muertos de este gobierno, dentro de este gobierno. Y con el gobierno anterior, desde que se firmó el acuerdo de paz, van cerca de 1.000 asesinados. 1.000 asesinados. Este año se ha caracterizado sobre todo por el incremento de las masacres. Hay alrededor de 64 masacres de ciudadanos y ciudadanas que se han desarrollado este año, especialmente de jóvenes, no solamente en las zonas rurales, en la ciudad de Cali, que es una de las principales ciudades del país, ciudad industrial y ciudad muy grande. Hemos tenido un incremento asombroso de los feminicidios en Colombia. Este tema del asesinato de mujeres y de mujeres que son lideresas populares, que juegan un papel en la organización social en las regiones, es sumamente grave y se ha ido aumentando con mucha fuerza en este año en particular. Y además ahora hemos tenido en estas últimas 2, 3 semanas asesinatos de dirigentes populares de la Colombia Humana y de aliados muy cercanos, digamos por lo menos 3 líderes de carácter nacional que han sido asesinados, más el atentado del día de ayer contra el senador indígena Feliciano Valencia en el departamento del Cauca, que también es un anuncio pues gravísimo. Aquí están dispuestos la ultraderecha que está en el gobierno y que está amparada por el gobierno, está decidida a tratar de restablecer ese genocidio como una especie de norma, estando nosotros actualmente a menos de 1 año y medio de elecciones generales en el país. Y esto indudablemente tiene un efecto sobre la disposición del pueblo a la actuación política frente al terror y la desarticulación del tejido social en las regiones populares. Sabemos que todo esto es calculado, que en ello participan sectores de la propia inteligencia militar y que desde luego estamos ante una situación de endurecimiento del régimen, lo que nos venía denunciando como una evolución hacia una dictadura civil en Colombia, hacia una dictadura en donde el paramilitarismo puede actuar con toda libertad y donde se están restringiendo las garantías democráticas en el país para el control político del Congreso, el sector judicial, la independencia del sector judicial, el papel de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo eso está intervenido por la política de dictadura civil que estamos llamando nosotros, por parte del presidente Duque y de este gobierno. Eso quería comentarte, pues, de entrada. Jaime, ¿me permites, Ana?
¿Me permite, Sana? Jaime ha hecho una exposición bastante llena de elementos, por así decir, ¿no? Hay una exposición con un raciocinio muy coherente, ¿no? Muy lógico, donde hay varios elementos. Él comienza, por ejemplo, hablándonos sobre la situación de Bolivia, la situación de Chile y las enseñanzas que esto nos deja, pero intentando como rescatar algunos de esos elementos dentro de una exposición tan coherente y tan importante. Me gustaría preguntarle a Jaime cómo ve él en el marco de esta situación de América Latina el papel de Colombia en el contexto geopolítico. Explico porque siempre hay una preocupación con relación al papel que el Estado colombiano juega en América Latina, que tradicionalmente ha sido bastante subserviente a la política imperial, a la política de los Estados Unidos. Y hay una preocupación generalizada en el continente, especialmente por los pueblos. Y que ya superó hace mucho tiempo la preocupación académica del análisis geopolítico para trasladarse a una preocupación concreta sobre la posible materialización de una agresión a partir de Colombia hacia otros pueblos y en particular hacia Venezuela. Y esto obviamente genera una sensación de incertidumbre, una sensación de malestar. Y yo no sé, Jaime, cuál es tu apreciación, si nos podrías ilustrar un poco tu apreciación con relación a esta situación de naturaleza geopolítica que nos coloca pues delante de un dilema de paz y guerra continental a partir de Colombia. O sea, una cuestión que para nosotros es extremadamente difícil, extremadamente preocupante. Entonces, esas noticias que llegan sobre maniobras militares con el apoyo de los Estados Unidos o con presencia militar de los Estados Unidos en suelo colombiano, pues nos dejan bastante, bastante preocupados. Nos gustaría saber entonces aquí cómo es cuál es tu apreciación, cuál es tu opinión sobre una cuestión tan importante en el marco de las relaciones internacionales de América Latina. Gracias, Pietro. Ana, sí, la situación, Colombia no es un régimen comparable en América Latina a otras circunstancias de países de nuestro continente, porque de alguna forma lo que ha venido planteando nuestro partido desde hace ya varios años, digamos, es un poco tratar de caracterizar la singularidad colombiana, que nosotros hemos identificado como una anomalía en el continente, una anomalía bastante peligrosa, que no ha sido así siempre. Es un fenómeno del tránsito del siglo XX al siglo XXI. Tuvo que ver mucho con el despliegue del Plan Colombia por parte de Estados Unidos y de una nueva estrategia que afectó principalmente al área andina, pero en el área andina a Colombia. El centro del despliegue de la nueva estrategia hacia Suramérica y Centroamérica y el Caribe, en cierta manera toma Colombia. Y nosotros hemos dicho que entendemos que esa lógica de esa estrategia imperialista de dominación, digamos, fue, digamos, como la respuesta a la lucha del pueblo, de los pueblos de América Latina y del pueblo de Panamá para la recuperación de la zona del canal. Estados Unidos
El 31 de diciembre de 1999 tuvo que salir de Panamá a partir de los tratados Torrijos-Carter. Y por lo tanto, digamos, ese control que tenía directo sobre la soberanía panameña y sobre el canal de Panamá, en cierta manera tuvo que, digamos, dejarlo en manos de unas nuevas instituciones, pero se estuvo preparando en el marco de todos esos años, finales de los años 80 y comienzos de los años 90 del siglo que pasó, preparando un nuevo acondicionamiento estratégico, y Colombia es, entre otros factores, uno fundamental. Digamos, Estados Unidos está desarrollando la filosofía de que no puede admitir un gobierno democrático que se salga de su control y de sus manos en la proximidad del canal de Panamá, de la comunicación interoceánica, que para el Estados Unidos es estratégica, lo entendemos así, pero eso no quiere decir que eso obligue a que nuestra soberanía como Estado suramericano, Colombia, tenga que estar condicionada a esa circunstancia particular que impone Estados Unidos en su condición imperialista. Es que hace un siglo y 20 años, 120 años más o menos, Estados Unidos intervino en Panamá y obligó, en cierta manera, a que Panamá se separara de Colombia en el momento que se estaba construyendo el canal de Panamá. O sea, no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno que viene de atrás y que en cierta manera ha encadenado geopolíticamente e históricamente a nuestro país a una condición de subordinación que no es natural, que no es normal, que no es aceptable, pero que de todas maneras ha ido doblegando la postura de la burguesía, sobre todo en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, hacia posiciones cada vez más entreguistas y cada vez más condescendientes a una condición neocolonial en lo político, en la organización del sistema socioeconómico y la dependencia económica, y también en el aspecto geopolítico militar. Y eso es un aspecto muy serio. Nosotros sabemos, y lo voy a decir con franqueza, por lo menos dentro de lo que hemos sabido siempre, sabemos que inclusive los militares brasileros han sido muy celosos de esa situación. Los altos mandos brasileros de tiempo atrás han sido muy preocupados, han estado muy preocupados por esa condición de Colombia, porque Colombia es Caribe, es andina, es orinoquense, es amazónica, es andina, es pacífico. Entonces somos un puente de dos partes desde este hemisferio, y por lo tanto nuestra posición es estratégica, ¿no es cierto? Entonces estamos acá, nosotros tenemos, hay bases militares en Colombia, no necesariamente como bases directamente norteamericanas. Se inventó la burguesía una figura de arrendamiento de bases militares. Se pueden arrendar bases militares en Colombia, ¿no? Y no son muchos los países, bueno, solamente uno, Estados Unidos, tiene, y varias en la parte amazónica, por demás, que son muy preocupantes. Por eso el alto mando brasilero ve con preocupación eso y no está de acuerdo, desde luego, no está de acuerdo. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque la situación ha ido evolucionando en un sentido muy negativo, como dice Pietro, digamos, que pone en riesgo las relaciones y la situación de la paz en el continente, ¿no es cierto? Este gobierno en particular no es una decisión de ahora, ha venido normalizando la presencia permanente de destacamentos del ejército de Estados Unidos en el territorio nacional, ¿no es cierto? Desde el año 2017, ustedes saben también, el Congreso colombiano
por iniciativa del presidente Santos, integró a Colombia como socio global de la OTAN. O sea, Colombia es socio global de la OTAN. Y eso implica, como es una decisión de Estado, porque fue gobierno más parlamento, ¿es cierto? Y todo eso está pues supuestamente sancionado y hasta donde sea ratificado por la misma Corte Constitucional, digamos, rigen los principios militares, el principio militar estratégico de la OTAN está integrado hoy a la lógica y al pensamiento y a la doctrina militar del ejército colombiano. Entonces tenemos un ejército muy grande, el más grande de América del Sur después del ejército de Brasil, en tamaño. Teóricamente la pregunta, bueno, ¿y por qué un ejército grande frente a un conflicto interno, ¿no es cierto?, histórico, que se ha resuelto a través de un acuerdo de paz, un tratado de paz que tiene apoyo internacional? Entonces son muchas contradicciones, pero esta presencia militar de Estados Unidos tiene varias consecuencias que son muy negativas en un sentido, digamos, de la estructura política, social y de la lucha democrática del pueblo colombiano por un cambio democrático, digamos, y que tiene que ver, desde luego, con la situación a la que alude Pietro con relación a otros países de América Latina. La presencia de Estados Unidos desde el año pasado a este en particular se ha incrementado, digo, en función de la preparación de una intervención militar en Venezuela, con el pretexto de que en Venezuela no hay democracia, que el gobierno colombiano no reconoce al gobierno bolivariano en Venezuela, al presidente Maduro, y que por lo tanto se siente en la libertad y la licencia de preparar con Estados Unidos, digamos, varias acciones se han hecho ya, Ana, en estos últimos meses, desde el año pasado y este año, en esa dirección, de una manera bastante, decimos nosotros, descarada, bastante desvergonzada y sin ningún tipo de preocupación por las relaciones históricas de amistad. El año pasado se conmemoraron 200 años de la creación de Colombia, de una Colombia grande que incluía Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿ya? Y eso fue una guerra revolucionaria, ¿no es cierto? Aquí hubo una revolución que impuso una república y la creó y la desarrolló, bueno, duró 11 años, algo así, ¿no es cierto? No duró más, pero fue, y eran 200 años que se conmemoraban y sin embargo a eso no le pusieron ningún tipo de interés de recuperar la amistad, la fraternidad, de que somos hijos del mismo parto, ¿es cierto? Somos hermanos gemelos con Venezuela y Ecuador, por decir lo mínimo. Eso no cumplió ninguna, no logramos, digamos, que aquello sensibilizara en algo al gobierno colombiano, al Estado colombiano. Y todo esto nos pone ante una situación de riesgo. Entonces, mira tú, Venezuela, en su legítimo derecho de autodeterminación y de defensa de una revolución, ha recibido el apoyo de Rusia, de la República Popular de China, de Irán, bueno, y de otros países, incluido en el tema militar de defensa de su frontera. Pero entonces estamos ante la situación absolutamente sui generis nueva, que la frontera entre Colombia y Venezuela, que es una gran, larga frontera de 2.200 kilómetros, 2.200 kilómetros de frontera común, ¿no es cierto? De un lado están las fuerzas del mundo que defienden a Venezuela y del lado acá el ejército colombiano que ahora hace parte de la OTAN con Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, la frontera de la guerra y la paz en el mundo está pasando por la frontera entre Colombia y Venezuela y en cualquier momento una situación del orden de confrontación, de intervención indebida, de amenaza del uso de la fuerza, se puede convertir en un conflicto no solamente interno en América Latina, sino en un conflicto de alcances mucho mayores a nivel internacional. Entonces, nosotros estamos llamando la atención sobre esto.
y consideramos que esto no es un tema solamente de los colombianos, ni es un problema solamente de nuestro país. Es un tema de América Latina, es un tema de la paz en el mundo, y por eso nosotros estamos llamando a que pensemos y actuemos en común, en función de mirar que la defensa y la autonomía de América Latina, la autodeterminación de América Latina, sus ansias de independencia, de solidaridad, de desarrollo, no pueden depender, digamos, de esta locura. Por eso voy a decir algo que es paradójico también. Es tan grande la dependencia de Colombia de Estados Unidos que prácticamente la política interior de Estados Unidos define en gran medida nuestro futuro. Estamos pendientes en Colombia de qué va a pasar el 3 de noviembre en la elección. Eso es lo que iba a preguntar ahora. Es lo que iba a preguntarte. El 3 de noviembre, ¿qué está ahí? ¿Qué cambios puede haber o qué cambios puede no haber con las elecciones? Déjame preguntarte también algunas cosas que desde Brasil a la gente que es solidaria con Colombia, con el pueblo colombiano, nos pregunta y tiene dudas que para ustedes pueden ser muy sencillas, pero para nosotros que estamos lejos no están tan sencillas. Por ejemplo, acá se habla mucho de Uribe y resonó mucho las implicaciones que él tuvo con la justicia. Si eso cambia un poco el uribismo, a Duque, que ellos tienen la derecha, que marca mucho la política colombiana. Es una cosa que a mí me preguntan mucho. Otra cosa que preguntan es sobre Gustavo Petro. ¿Sigue su liderazgo? ¿Es un posible candidato? La gente quiere saber las próximas elecciones en Colombia. ¿Por qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a esperar que pueda vencer, a torcer? Eso también es una cosa que me... Eso, ¿para qué vamos a torcer? Eso también es una cosa que me preguntan mucho. Nos preguntan también sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia, ¿no? Claudia López, ¿qué relación está con la izquierda, con Claudia? Por ejemplo, ahora yo leí con la llegada de la Minga en Bogotá que ella tuvo una actitud distinta del gobierno de Duque en relación a la gente que vino, ¿no? De abrigar la gente, de dar condiciones satisfactorias para que la gente se instalara, porque era mucha gente, ¿no? Y por fin, eso de las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo ustedes lo ven? Y también esta conjunción, Trump, Bolsonaro, Duque. Eso cambió, ¿no? La relación entre los militares, se escucha más de simulaciones, de operaciones en conjunto. Alineado a eso que Pietro decía, ¿no? De la amenaza a Venezuela. Esta conjunción muy terrible para América del Sur, ¿no? El hecho de que está Trump, está Bolsonaro y está Duque. Este trío ahí que es muy peligroso, ¿no? Para el pueblo sudamericano. Entonces, algunas dudas así que la gente en Brasil... Le encantaría conocer la opinión de ustedes, cómo ustedes ven esta situación. Sí, mira, en primer lugar la elección en Estados Unidos, es decir, nosotros ya sabemos cuál es el curso que puede tomar la situación en Colombia y en América Latina si triunfa Trump. Cosa que no deseamos, desde luego. El gobierno colombiano incluso ha intervenido defendiendo la candidatura de Trump. El embajador de Colombia, el señor Francisco Santos, estuvo en la Florida reunido con los principales líderes del Partido Republicano ofreciéndoles ventajas y garantías para invertir en Colombia dinero, capitales y todo esto. Recientemente estuvo en el mes de agosto el
secretario de Comercio de Estados Unidos, ofreciendo un cambio en el nombre del Plan Colombia a nombre del gobierno de Trump, que ahora se llamaría Colombia Crece, Plan Colombia Crece, y que representa supuestamente, según esa oferta, una inversión de 5.500 millones de dólares en inversiones, pero no del Estado de Estados Unidos, no es un acuerdo entre Estados, sino de ofertas privadas que implicarían concesiones, sobre todo en minería, en recursos naturales, en metales preciosos, petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Y parece que en eso hay inclusive intereses colombianos del gran capital transnacional en Colombia que están en cierta manera atrayendo y comprometidos, tratando de comprometer al país de una manera muy de fondo con la reelección de Trump. O sea, es un gran negocio también que estaría acompañando supuestamente ese triunfo de Trump, pero al mismo tiempo es lo que ha condicionado, según dicen algunos, ese compromiso del gobierno colombiano, que es una intervención, injerencia indebida en los asuntos internos de otro país, ¿no es cierto? Sin embargo, ese tema no. Pero el mismo Trump ha tomado posición sobre Colombia contra Petro. En dos oportunidades se ha referido en medio de esta campaña política por su reelección contra Petro, de una manera abierta y digamos, sin ningún tipo de explicación ni ninguna relación con nada. O sea implica, digamos, un alineamiento también del imperio frente a las elecciones de dentro de año y medio en Colombia. Esto, digamos, nos da un panorama bastante preciso que el triunfo de Trump ya marcaría nuestras condiciones de lucha en ciertas circunstancias que son negativas. Además, Trump no ha respetado el acuerdo de paz en Colombia en varios aspectos, el tema de la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca, campesinos, contradiciendo el acuerdo de paz que obligaba a una sustitución voluntaria con ayuda del Estado y todo eso. Acá el gobierno de Duque tomó otro rumbo totalmente distinto, bajo la presión de Trump, bajo lo que en castellano decimos regaños de Trump a Duque, ¿es cierto? Como si Duque fuera su empleado, su mayordomo, etc. Y esto pues, ahora, si gana Biden, hay por lo menos dos elementos a tomar en consideración, digamos que podría ser por lo menos realistas desde el punto de vista del análisis. En primer lugar, la política exterior de Estados Unidos es una, no independientemente que sea un presidente demócrata, un presidente republicano. El Plan Colombia fue de origen demócrata, ¿no es cierto? El Plan Colombia vino sobre todo con el gobierno del señor Clinton, ¿no es cierto? Clinton, ¿no? Fue Clinton, ¿no? Y sí, Clinton. Clinton, o sea que por eso nosotros no tenemos ninguna confianza por el hecho de que sea demócrata, que haya cambios sustanciales. Pero desde luego, ya la percepción interna de la forma del manejo de esa relación y de esa conceptualización sobre esto de Colombia crece, que está mucho más vinculado a Trump y está más vinculado a esa vertiente republicana en Estados Unidos de inversiones privadas. Hay que matizar eso igualmente con una situación diferente desde el punto de vista de lo que fue la postura de los gobiernos de Obama con relación al proceso de paz y de solución política. El gobierno de Obama
respaldó el proceso de paz, respaldó el acuerdo de paz y adquirió compromiso desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos y el Estado de Estados Unidos con relación a Colombia en función del acuerdo de paz, el tema de los compromisos sobre sustitución voluntaria de cultivos de coca, etcétera, etcétera, que indicaría la posibilidad de, por lo menos, de que algunas de estas cosas pudieran regir. En el caso de las relaciones frente a Cuba, pues esperaríamos que hubiera una modificación con relación a la agresividad de este momento por parte de Trump hacia Cuba, ¿no es cierto? Hay dudas, desde luego, ya frente a Venezuela. De todas maneras, nosotros sabemos que eso es parte de la política exterior de Estados Unidos, muy complejo de mirar. Esperaríamos que pudiera haber por lo menos alguna mirada buscando una solución que garantizara de alguna forma la autodeterminación de Venezuela en esa definición y descartara de manera definitiva una intervención externa, ¿es cierto? Yo creo que, o sea, abriría por lo menos la opción de luchar, de poder luchar y de poder exigir y poder reclamar tanto a nivel de América Latina como de adentro de los propios Estados Unidos, una postura de respeto hacia Venezuela, hacia Nicaragua, desde luego hacia Cuba, en fin, en general los procesos pues, de cambio y los procesos democráticos del continente. Entonces, allí estamos nosotros mirando qué puede pasar y eso va a tener repercusiones internas en el país. Ahora, de todas maneras, ¿qué representa Uribe en Colombia? Uribe no es un hombre que venga de la oligarquía tradicional colombiana, no es un hombre de la aristocracia, digamos, del gran capital. Él viene de sectores de la burguesía provinciana, pequeña, mediana burguesía agraria. Su padre era finquero. Finquero, no sé cómo se dirá en portugués, finquero, para diferenciarlo de un hacendero, ¿no? Un pequeño propietario. Un pequeño propietario. Sí, pequeño propietario rural, enriquecido gracias al testaferrato con relación a la producción de cocaína. Y a la exportación de cocaína, ¿ya? A través del cartel de Medellín, porque al final de cuentas la familia de Uribe, su padre en particular, y ya Uribe como director de la aeronáutica civil, jugó un papel muy importante en favorecer que aquello que han llamado el cartel de Medellín pudiera tener, digamos, como una carta blanca para exportar cocaína a Estados Unidos, ¿es cierto? El asunto, el padre de Álvaro Uribe fue testaferro de lo que llamaron el clan Ochoa. Ochoa es una familia de exportadores de cocaína en Colombia, ¿ya? Y jugaron un papel muy importante en el año de 1986 en el famoso asunto Irán-Contras, cuando el coronel Oliver North, coronel norteamericano, se involucró en el tráfico de cocaína a Estados Unidos a cambio de armas para la contrarrevolución en Nicaragua con Pablo Escobar. Ya, eso es conocido, eso es historia universal. Es decir, eso es así, pues. O sea, cómo la CIA norteamericana se apoyó al tráfico de cocaína en Colombia para camuflar detrás de eso la introducción más a la contrarrevolución en Nicaragua. Entonces, en este fenómeno pues está involucrado de todas maneras Uribe, porque Álvaro Uribe fue alcalde de Medellín, fue director de la aeronáutica civil, y desde luego un socio muy estrecho del paramilitarismo y del narcoparamilitarismo
vinculado a la producción y exportación particularmente de cocaína. Es decir, Uribe, incluso, como todos sabemos, figura en el listado de narcotraficantes, en el número 82 del listado de narcotraficantes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo así que una persona que figura como narcotraficante en Estados Unidos le haya permitido ser presidente de Colombia en dos oportunidades, etcétera? Y no. Es como dicen, podrá ser narcotraficante, pero es nuestro narcotraficante. Y lo tenemos, ¿no? Lo tenemos agarrado ahí, y por eso Álvaro Uribe y esa corriente de la burguesía, de una burguesía emergente colombiana vinculada a la acumulación a través del tráfico de narcóticos, se ha vuelto tan dócil y ha conducido a otros sectores de la burguesía, en cierta manera, a una subordinación cada vez mayor en posiciones entreguistas frente al imperialismo. La burguesía colombiana no era así toda. En los años 80, la burguesía colombiana, el presidente Belisario Betancur jugó un papel muy importante en la búsqueda de la solución política en Centroamérica. Se creó el grupo de Contadora y las reuniones del grupo de Río que se formó para buscar soluciones políticas a esos conflictos armados. ¿No es cierto? Era una posición distinta, vinculada a sectores de tercer mundo, digamos, digamos, a las corrientes, digamos, tercermundistas. Pero esa evolución ha sido contraria en el caso colombiano, con estas vertientes de la nueva burguesía, digamos, emergente, que se representa en Álvaro Uribe. Por eso esa relación del uribismo con las mafias, con con esos estilos de gobierno realmente tan negativos, es evidente. Por eso Álvaro Uribe tiene tantos problemas judiciales y tiene problemas además judiciales que lo implicaron siendo presidente de la República, ¿no es cierto? Esta circunstancia que lo llevó preso, que le dieron casa por cárcel, digamos, en su gran hacienda, una hacienda de 1.500 hectáreas que tiene él. Ya no es un pequeño propietario rural, no, ahora es un gran terrateniente y tiene enormes cantidades de terreno en toda parte de Colombia. Se debió sobre todo a varios delitos comunes para intentar distorsionar la acción de la justicia, ¿no es cierto? Y tratar de comprar testigos y de, digamos, manejarse como una mafia, como mafia en estas relaciones con la justicia, a través de la compra de testigos y el papel de sus abogados y todo eso. Eso es un problema muy serio. Él tiene cualquier cantidad de como 250 procesos distintos del orden judicial que todos lo pueden llevar nuevamente a la cárcel. Y en última instancia tiene varios delitos de lesa humanidad, varios delitos internacionales que la Corte Penal Internacional podría perfectamente juzgar si en Colombia no hay ningún mecanismo que lo pueda juzgar. Entonces, en el caso de Uribe, digamos, no se trata de un presidente, digamos, ni mucho menos de un presidente perseguido, como han pretendido presentarlo. Es un hombre absolutamente consciente de lo que ha hecho y sobre todo de su proclividad a las posturas más violentas, más fascistas, digamos así. El paramilitarismo colombiano es una expresión fascista y fue protegido por su gobierno y fomentado, digamos, como parte de. Actualmente son relaciones muy estrechas con esos aparatos paramilitares, las del Partido Centro Democrático, que es el partido de Uribe, y los paramilitares en varias regiones clave del país. Nosotros sabemos que esas relaciones son estrechas y son fundamentales. Ahora, Petro
es un compañero que viene, digamos, de la lucha de la izquierda, ¿ya? No viene directamente del partido ni de la Juventud Comunista, viene del M-19. Hemos sido aliados en muchas oportunidades en los últimos 20, 30 años. Fue candidato a nuestra alcaldía de Bogotá a comienzos de este siglo, en alguna coyuntura. Y hemos sido aliados, digamos, en distintos. Petro no es tampoco, digamos, un revolucionario. Él es de formación economista. Es un hombre muy estudioso. Es una persona muy calificada y con una capacidad verbal de conexión con la gente muy fuerte. O sea, no es una persona ni ignorante ni. Y no es un simple caudillo de discurso, es un hombre muy estudioso y cada intervención suya es muy preparada, por decirlo de alguna manera, y logra llegar muy profundo a muchos sectores, sobre todo a sectores de la juventud, de una juventud no tan niños, sino más vale de una juventud en proceso de madurez, que es una juventud, son sectores y capas juveniles muy afectadas por las condiciones económicas, sociales, del neoliberalismo, del desempleo, de la imposibilidad de mejorar las condiciones, así tú estudies y tengas muchos títulos académicos y todo eso, no te mejora las condiciones de vida. Y por eso muchos jóvenes en Colombia, de esas edades intermedias, digamos, de jóvenes, fueron tentados por el narcotráfico. Y se convirtieron, digamos, se dedicaron a muchas de esas actividades porque la universidad no era la solución de sus problemas económicos. Ahora, Petro, en el año 2017-2018, en las elecciones anteriores de 2018, digamos, aceptó trabajar con una política que nosotros trabajamos, digamos, propusimos, ¿ya? Que es una política de convergencia, ¿ya? Una política de convergencia democrática, una política de convergencia sobre una base de programa común, ¿no es cierto? Aceptó participar en una consulta, hicimos un trabajo conjunto para que esa consulta pudiera abarcar, digamos, a varios precandidatos presidenciales, estoy hablando de 2018, y se aprovechó las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 2018 para hacer allí una consulta entre varios precandidatos, ¿no? Y logramos que participara en la consulta a varias personas. Carlos Caicedo, quien es hoy gobernador del departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano, Santa Marta, fue el otro que participó en esa consulta y ayudó mucho porque ambos lo que hicieron fue recoger mucha votación y una gran expectativa social. Y por eso, ya para la elección presidencial, digamos, se logró agrupar una fuerza bastante grande, bastante coherente. De tal manera que para la segunda vuelta, en la primera vuelta, Petro derrotó a los otros candidatos y no quedaron para la segunda vuelta sino Duque y él. Así que fue una confrontación, digamos, muy, ¿cómo te digo? Muy polar, muy polarizada, si se quiere, entre la postura del uribismo que regresaba, Uribe regresaba porque no podía ser reelegido nuevamente, pero regresaba en la figura de Duque, y por el otro lado la candidatura de la izquierda y de los sectores, digamos, democráticos. En esta oportunidad estamos discutiendo, bueno, contra Petro está toda la derecha, sobre todo la ultraderecha, los medios de comunicación están en una campaña profunda contra Petro. Es cierto, no han podido judicializarlo, no han podido, bueno, crear nuevas condiciones.
ha habido en esto mucha lucha y han logrado también Petro, digamos, remontar algunas situaciones a propósito de cuando fue alcalde de Bogotá, que intentaron judicializarlo por algunas cosas, en fin, pero no lo lograron. Entonces, lo que tememos es por la vida de Petro. En Colombia han ocurrido magnicidios, ¿no es cierto? Y eso no es una cosa novedosa, ¿no? Entonces, y en general, frente a los dirigentes políticos, consideramos que hay que hacer mucho esfuerzo para evitar, pues, que lleguen a ocurrir circunstancias de esas. De todas maneras, sabemos que para las elecciones de 2022, que están a un año y medio menos, de un año y medio a un año largo, pues Petro es un candidato con una fuerza muy grande, ¿no es cierto? Con una fuerza muy grande, ¿no es cierto? Pero desde luego, ¿qué piensa la derecha? La derecha no uribista, la derecha no uribista, está trabajando por una candidatura moderada, buscar un moderado, ¿no es cierto? Con la tesis de evitar los extremismos, ¿no es cierto? Ni Uribe, ¿no es cierto? O quien Uribe diga, ni Petro. O sea, y nosotros sabemos que en el fondo no, Uribe no es que ellos estén en contra de Uribe, sino que están en contra de Petro, tratando de reagrupar muchas fuerzas del centro, incluido del centro izquierda, para aislar a la izquierda, para aislar a Petro, ¿ya? Con el pretexto de aislar a Petro, aislar a la izquierda, digamos, de una alternativa. Y tratar de convertir en alternativa una postura moderada, para lo cual están moviendo mucho la candidatura del señor Sergio Fajardo, que fue uno de los precandidatos, ¿no es cierto? Que de esos sectores intermedios, pero que es una persona muy cercana, digamos, al uribismo por varias razones. Su mamá, la madre de él, es prima hermana de la esposa de Álvaro Uribe, ¿no es cierto? O sea, que es una cosa muy, muy entre familia, digamos así. El señor Sergio Fajardo está muy integrado a lo que llaman el Grupo Empresarial Antioqueño, que es el grupo empresarial de Medellín, de todo ese sector de Antioquia. Digamos que han estado muy vinculados con el paramilitarismo, por lo menos el sector uribista del Grupo Empresarial Antioqueño. ¿No es cierto? Ahí hay otras corrientes, pero digamos que en ese grupo empresarial antioqueño predomina una tendencia que es conciliadora con Uribe, con el uribismo y con las posturas del paramilitarismo. Eso es una realidad y naturalmente por eso la moderación de Sergio Fajardo puede ser una fachada que no inspira confianza. Entonces la figura de Petro de todas maneras es un referente muy fuerte de la política colombiana en esta etapa. Estamos tratando de actuar en función de buscar una gran convergencia que tenga unas condiciones, consulta, y que esa consulta sea una consulta en que participen precandidatos de distintos orígenes, ¿no es cierto? Muchos de estos otros precandidatos tienen mucho temor de participar porque ven que Petro tiene mucha fuerza en la opinión, ¿no es cierto? Pero sin embargo, nosotros consideramos que debe haber una consulta y sería digamos, una regla muy democrática, como ya se hizo hace 2 años y medio o 3 años, para que esto funcionara y hubiera alguna legitimidad mayor en eso. Y desde luego se está trabajando sobre la base de un programa. Ese programa de la elección anterior es bastante válido y se está trabajando también para tratar de que esa convergencia se convierta también en una mayoría parlamentaria. Es decir, habría que intentar trabajar, es lo que estamos discutiendo, para ganar en primera vuelta tipo Evo, tipo Arce en Bolivia, por lo menos, y en segundo lugar, tener una fuerza parlamentaria que le permita a un gobierno democrático no depender, digamos, de tener que estarse aliando con él, que pueda tener una mayoría. Ojalá, pues, todo eso pues son diseños pensando en el futuro. En eso Petro ha sido consecuente. Petro ha planteado la idea
de una especie de un gran bloque popular, de alternativo, un poco la idea de un pacto histórico, digamos, para superar esta etapa de violencia en Colombia y de genocidio, respetar el acuerdo de paz y llevarlo a su cumplimiento total, pleno, sin cortapisas de ninguna naturaleza, etcétera. Digamos, los elementos de un programa democrático. El Partido Comunista ha planteado un programa, un proyecto democrático nacional de alternativa, ¿ya? Como una fórmula también para salir de la crisis, de la profunda crisis del capitalismo periférico subordinado y semicolonial colombiano en las condiciones que ya mencioné, y además para crear las condiciones pues, de una mayor independencia y soberanía con relación a la subordinación a Estados Unidos. Ahora, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, es una persona, digamos, ella no viene de la izquierda, ¿no? Ella viene, más vale, de los sectores, digamos, en general, sector liberal, en un momento determinado, luego de una corriente, más vale, cercana al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, digamos, una corriente desarrollista, neoliberal. Ella ha sido una persona, de todas maneras, ella es muy inteligente, una persona muy estudiosa. Ella trabajó mucho la investigación sobre el paramilitarismo. Ella ha sido muy crítica del uribismo en sus orígenes, particularmente en sus relaciones con el paramilitarismo y con los aparatos paramilitares. Varios estudios en que ella participó. Ella es una investigadora seria también. Ella se opuso en la elección del año pasado a la alcaldía de Bogotá, a que hiciéramos una amplia convergencia, incluyendo a todos los sectores de la izquierda. Ella se opuso, ya ella interfirió ese proceso. Y particularmente ella tuvo una contradicción muy fuerte con Petro. ¿No es cierto? Esa contradicción persiste aún ahora. Y Claudia se ha ido acercando de todas maneras a esos sectores que hemos llamado intermedios, que buscan una candidatura moderada, digamos, contra los extremos y contra Petro, ¿no es cierto? Por eso ella ha tenido pues esa función. Ella tiene una alianza con un sector que acaba de retirarse del polo democrático alternativo. El sector del senador Jorge Robledo, el sector del MOIR, se ha escindido, se ha separado del Polo Democrático Alternativo y han fundado un nuevo partido, dicen que van a crear un nuevo partido que se llama Dignidad y ese partido, lo que sabemos de ese partido es que tiene una alianza muy fuerte burocrática en la alcaldía de Bogotá con Claudia López, ¿no es cierto? Es decir, están tratando de, digamos, de trabajar por crear una gran fuerza de centro. Una gran fuerza de centro con alguna gente que viene de la izquierda, como este caso del MOIR, ¿no es cierto? Y que con el prestigio que tiene de alguna manera, sobre todo en sectores de mujeres y en algunos sectores, digamos, de la propia burguesía, Claudia López, pues conformar como una fuerza que alimente una candidatura distinta de la candidatura que pueda crear la izquierda, incluido desde luego y en primer lugar la candidatura de Petro. Entonces, estamos en ese dilema tratando. Ahora, Claudia se tuvo un comportamiento bueno ahora con lo de la minga, con lo del paro nacional. Ella tuvo un comportamiento también muy crítico frente a la postura de la policía y al gobierno y el gobierno nacional en relación a la brutalidad policial los días
9 y 10 de septiembre próximo, el asesinato a la luz de todo el mundo y publicitado pues por todos los medios de un abogado, ¿no? Un abogado, un abogado, un abogado. Sí, estudiante de derecho todavía, una persona muy joven, frente a su casa, con esas armas, esos nuevos instrumentos de taser, que llaman taser, que llaman de corriente eléctrica, ¿no es cierto? Prácticamente rematado después de un centro de acción inmediata de la policía. Es decir, una cosa verdaderamente brutal que causó una indignación enorme, una explosión de indignación en la ciudad de Bogotá. Y sobre todo muchos sectores juveniles salieron a la calle a protestar y todos fueron recibidos a bala por la policía. ¿Es cierto eso? Que ya venía siendo muy grave hace un año, ahora se repitió nuevamente, con 13 muertos por lo menos en Bogotá. Todos ellos menores de 30 años, la mayor parte entre 17, 18, 25, etcétera, etcétera. Entonces, esto naturalmente condujo a una situación muy, muy conflictuada. La alcaldesa pues protestó por esto, porque esas órdenes vinieron de arriba, de la Dirección Nacional de la Policía, digamos, y no tuvieron en cuenta lo que dice la Constitución en Colombia, que quien dirige la policía en la ciudad es el alcalde o la alcaldesa de la ciudad, que tiene esa prioridad, digamos, en la dirección del manejo policial. Entonces, en eso ella ha sido muy insistente, pero hubo también protestas. La Corte Suprema de Justicia le pidió al gobierno y le pasó un listado de cosas que no podía hacer y que no puede hacer la policía en Colombia: la utilización de armas de fuego y la utilización de estos nuevos instrumentos como el taser de una manera sin control, digamos, de las llamadas armas no letales sin control. Entonces esto ha sido parte, y Claudia López no se sabe finalmente que ella se está, dicen unos que está aspirando a ser candidata presidencial en 2026, ¿no es cierto? Hay otros que dicen que ella va a renunciar antes de terminar el mandato, el año entrante, posiblemente, para lanzar una candidatura en contra de Petro, de todas maneras. Y en digamos, 2022. En la idea pues de Capuna, para 2022 ser candidata presidencial. ¿Eso es posible? Sí, es posible, lo puede hacer. Alguna vez lo hizo Antanas Mockus en el pasado. En fin, son cosas que pueden ocurrir y que no se descartan y que harían mucho daño, ¿no es cierto? Y seguramente pues crearían esa situación de división de las fuerzas alternativas en un momento crítico de lucha contra esta corriente fascista que está tratando de dominar en el seno del gobierno actual. Entonces esa es un poco la perspectiva con Claudia. Ahora, el tema de la situación pues de la relación Trump, Bolsonaro, Duque, esa relación fue bastante marcada el año pasado, en el mes de febrero, el 20 de febrero, a raíz del famoso concierto en la frontera con Venezuela, en la ciudad de Cúcuta, en donde el gobierno colombiano, con el apoyo del presidente Piñera, y bueno, con algunos delegados de gobiernos de América Latina. Sí, estuvieron allí acompañando a Duque, ¿no es cierto? En ese puente y con una ayuda que daban los Estados Unidos para la gente en Venezuela y toda esa cosa, y tratando de presentarlo pues como una especie de impedir que la ayuda humanitaria de Estados Unidos pudiera entrar a Venezuela. El día siguiente se hizo en Bogotá una cumbre del Grupo de Lima, una reunión del Grupo de Lima. Este grupo que ha venido trabajando el tema del derrocamiento del gobierno
del compañero Maduro en Venezuela. Grupo pues que está muy desprestigiado hoy, pero que de todas maneras en ese momento, inclusive el señor, yo no sé si Bolton o el otro, o Adams, estuvieron allí, me parece, y estuvo el vicepresidente de Estados Unidos en esa reunión del Grupo de Lima, y el vicepresidente de Bolsonaro, el general, no recuerdo el Mourão, nombre, el Mourão, general Hamilton Mourão, Mourão. estuvo en esa reunión. Y lo que nos llamó la atención, nosotros hicimos un meeting todo el día frente al Palacio, frente al Palacio de la Cancillería. Eso fue una movilización todo el día frente al Grupo de Lima, pues. Nos sorprendió la rueda de prensa en que participó Mourão después, donde planteó que la posición de Brasil era no ninguna intervención en ningún país de América Latina. No participar, Brasil no participaría en ningún. O sea, desmintiendo lo que se venía diciendo y desmintiendo pues todos estos acercamientos también de Bolsonaro con la OTAN y la vinculación, el acercamiento de Bolsonaro y la inclusión inclusive de un general brasileño en el Comando Sur de Estados Unidos, cosa que también nos pone a todos así un poco complicado. Es decir, ha habido, digamos, como una presión muy fuerte, pero también hay contradicciones que son complejas y que nosotros consideramos que son importantes, porque ese intento de aplicar una especie de tenaza desde el Brasil y desde Colombia con Venezuela, no ha podido funcionar, digamos, como lo quisieran, ¿no? Creo que yo no sé en qué medida la estrategia de Bolton y su crítica posterior en su famoso libro, porque Bolton para esa oportunidad es cuando le pillaron, le cogieron, le vieron ese escrito que decía 5.000 tropas en Colombia. Eso lo alcanzó a captar Sí, una papel cámara no, y que eso circuló sale. por todo el mundo. Claro, que iban a meter 5.000 tropas en Colombia, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y entonces eso se alcanzó a ver y entonces eso creó pues una gran cantidad de contradicciones internas en los propios Estados Unidos, hasta el punto que Bolton salió, es decir, Trump echó a Bolton de la estrategia, ¿no es cierto? Ya han pasado a otro tipo de modalidades muy complicadas, también muy enredadas, que finalmente no están muy claras tampoco. Yo creo que ahí ha habido muchas, como decimos nosotros, muchos tropiezos, muchos, decimos en metidas de pata, es decir, errores gruesos y que no han logrado de todas maneras crear, digamos, como una línea, porque además la figura de Guaidó se ha desgastado hasta el punto que hoy en día, pues ya ni en Venezuela ni en ninguna parte le ponen atención a eso. Tal vez de pronto el señor Pompeo, que más o menos, pero en la reunión que hubo del Grupo de Lima hace unos 5 meses en Bogotá, que estuvo Pompeo, que Duque trajo nuevamente a Guaidó y lo recibieron pues como presidente con alfombra roja, toda esta cosa. La información que nosotros tenemos es que Pompeo ni siquiera saludó a Guaidó. O sea, es más, digamos, el bluff exterior de mostrar que ellos están apoyando, que en Venezuela hay una alternativa, que hay otro gobierno, que no es el señor, que no es el compañero Maduro. Pero en la práctica, digamos, eso que fue un poco la estrategia que venía de Bolton atrás. Está hoy en día, pues todos lo sabemos, completamente desgastada, no tiene ninguna perspectiva, nadie le da apoyo a eso, excepto el gobierno colombiano, pues que en eso se ha mantenido, pues, de una manera extremada. Entonces, hay mucha, mucha dislocación desde nuestro punto de vista a la aplicación de un conjunto de medidas que pudieran afectar la situación de Venezuela apoyándose en una relación común de Estados Unidos, el ejército colombiano y Brasil, y el ejército de Brasil como una tenaza sobre Venezuela. Se están apoyando mucho más en la posibilidad de una intervención desde Colombia.
desde el Caribe, desde luego, y desde de una zona en Colombia, porque yo veo que tiene como desconfianza del lado de Brasil. Entonces, ese es el gran temor que tenemos nosotros. Ya se intentó este año, en mayo, una intervención de un aparato paramilitar, donde estuvieron haciendo entrenamiento en la Guajira colombiana, la península La de la Guajira. Guajira en Colombia. Estuvieron haciendo entrenamiento las tropas de Estados Unidos. El señor ministro de Defensa, Holmes Trujillo, estuvo supervisando con el general Craig, que es el comandante del Comando Sur, los ejercicios de entrenamiento. Estuvieron supervisando las tropas de Estados Unidos en el departamento que llamamos Norte de Santander, en la zona del Catatumbo, que es frontera con Venezuela. Estuvieron Estados, los, las, los, la gente de Estados Unidos allí, haciendo, digamos, como entrenamiento. Hubo movimiento de tanques y de cosas hacia esa frontera en el norte de Santander, ¿es cierto?, en previsión como de una situación de conflicto en la frontera. Pero nosotros notamos algo importante desde el 20 de febrero del año pasado, del famoso concierto en la frontera de Cúcuta y Venezuela. Y es que ningún alto mando del ejército colombiano acompañó a Duque en esa situación de allí. Y nosotros sabemos, por otras fuentes, que no hay consenso en el alto mando militar colombiano en relación con una aventura de intervención en Venezuela, y que eso ha conllevado incluso contradicciones internas en relación con todos estos aparatos y toda esta presencia de tropas de Estados Unidos en Colombia. Lo último que ha llegado a Colombia hace en el mes de junio es una cosa que se llama la ASFAB. Es una brigada de seguridad para el acompañamiento de tropas, que es una brigada de seguridad que es como una especie de policía militar de alta calificación, que solamente ha intervenido en Irak y en Afganistán, y que es la primera vez que en América Latina esta brigada hace presencia. ¿Cuál es la razón de esa brigada desde el punto de vista de nuestro análisis? El papel de esa brigada es una brigada supuestamente de asesoría militar. Es una brigada de seguridad, digamos, de seguridad y de acompañamiento y todo eso, que parece que utiliza Estados Unidos en situaciones extremas donde no tiene confianza en los ejércitos que van a actuar como aliados suyos en operaciones militares complejas. Y entonces necesita, digamos, tener como un cuerpo de policía militar propio, de alta calificación y de analistas muy cuidadosos, permanentemente, digamos, como una especie de estado mayor de cuidando, para evitar que las contradicciones y los desajustes en el ejército colombiano se conviertan en algo negativo y digamos, que pueda sacar de su rumbo la tarea que se propone. Por una razón adicional, el hecho de que Colombia haya entrado a la OTAN y que el ejército colombiano esté acusado de falsos positivos, esté acusado de corrupción, esté acusado de vínculos con el narcotráfico, etcétera, obligó a que la OTAN hiciera una operación interna en el ejército colombiano de contrainteligencia, que se denominó Operación Bastón. A comienzos de este año se presentó un primer informe de esa Operación Bastón, y encontró esa Operación Bastón de contrainteligencia que hay 16 generales colombianos vinculados o con el paramilitarismo
o con el narcotráfico, o con la corrupción, etcétera, que hasta ahora no sabemos qué ha pasado con ello, porque eso no ha trascendido. Se supo esa información que fue información cuasi oficial, es cierto. Y apareció además que había 234 entre oficiales y suboficiales vinculados a esa situación de irregularidades internas del ejército colombiano, ¿es cierto? Y además 37 civiles. O sea, el estudio aparentemente es una cosa muy completa. Sobre eso han guardado total silencio, nunca más mostraron ningún otro desarrollo, ni en qué paró la operación, Bastón, etcétera, etcétera. Y por otro lado, salieron a la luz informaciones a raíz de un allanamiento que ordenó la Corte Suprema de Justicia a las instalaciones de la inteligencia militar, en donde encontraron información de primera mano de lo que llaman perfilamientos de ciudadanos civiles, digamos, por cuenta de la inteligencia militar. Primer hecho, muy grave, es decir, ahí figuran como 30 y pico de personas o 100 y pico de personas, entre periodistas colombianos y norteamericanos y periodistas de no sé dónde. Aparecen varios compañeros nuestros del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que no sabemos por qué razones aparecen allí perfilados por la inteligencia militar. El tipo de perfilamiento que hace la inteligencia militar son datos muy precisos sobre qué hace la gente, los horarios que tiene, a qué hora sale de la casa, a qué horas almuerza, a qué horas va a llevar a los hijos al colegio, a qué hora los recoge, etcétera, que eso nos hace muy sospechosos porque son como la información básica de lo que llamamos sicarios para llegar de improviso y asesinar a las personas, ¿no es cierto? Es decir, son perfilamientos de una precisión detallada, de una cartografía de alta calificación para llegar a las personas y a personas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la compañera encargada de la distribución del periódico Voz en la ciudad de Cali, la compañera Teresa Mueces, que es una persona, una compañera, ella es contadora de profesión, pero una compañera militante, común y corriente, como todo eso, no es una dirigente destacadísima, pero es dirigente del partido en la región, aparece perfilada con esos detalles. Uno dice, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver la compañera? Si no es un cuadro, digamos, de dirección del partido, ¿por qué la tiene en esas condiciones? El actual esposo de una camarada que es periodista, Constanza Vieira, hija del antiguo secretario general histórico del Partido Comunista, Gilberto Vieira, su compañero aparece también perfilado allí. Uno dice, ¿por qué? Y así varios defensores de derechos humanos y otra gente. O sea, esto ha generado un rechazo muy grande, además de los periodistas y las periodistas que aparecen en eso, que es de todas maneras muy preocupante, porque la inteligencia militar, el segundo hecho muy grave de la inteligencia militar que investiga la Corte Suprema, es que la inteligencia militar filtra información al dirigente principal del Partido Centro Democrático. Es decir, que la inteligencia militar le pasa información estratégica del Estado a un particular que es el señor Álvaro Uribe. Y eso es parte de las investigaciones de la Corte Suprema en este momento. O sea, es absolutamente inaceptable que un cuerpo como la inteligencia militar, que debería estar ocupado de otras cosas, digamos, se ocupe de darle esa información al jefe del partido de gobierno, ¿es cierto?, en su condición de particular, así sea haya sido senador. Ya no lo es porque renunció precisamente para salvarse judicialmente, pero son irregularidades muy de fondo que muestran, digamos, que hay contradicciones fuertes internamente y que la propia burguesía tiene, digamos, una pugna interior en el seno de las fuerzas militares
para saber qué sector lleva la dirección, digamos, y hacia dónde se orienta esa política militar en el país. Entonces, todo esto nos parece que hay que tenerlo en consideración porque Estados Unidos necesita asegurarse que el ejército colombiano le funcione y por eso manda a esta famosa brigada especial de alta calificación de seguridad para controlar un ejército que no está totalmente cohesionado, digamos, alrededor de una política de intervención en Venezuela o en otra parte de América Latina. Así que eso serían, digamos, como las características que yo veo en relación con esto que tú preguntas, Ana. Impresionante eso que tú decías ahora, ¿no? Del alto riesgo, de los peligros, de la situación que vive la gente por sus opciones políticas, ¿no? En Colombia, eso muy, muy dramático. Bueno, yo no sé si Pietro aún tiene alguna pregunta, un comentario. No, creo Ana, que podríamos quedar acá muchas, muchas horas porque tendríamos mucho que hablar, claro. Pero para una primera entrevista, para que también no se quede tan larga, para que la gente la siga, yo gustaría de agradecerle mucho a Jaime. Y bueno, Pietro, ¿tiene algo aún para hacer preguntas? No, no, ¿me estás escuchando? Sí, ok. No, no, yo creo que con relación a la última cuestión que colocó Jaime, me parece que acuérdate que aquí también hubo una investigación con relación a la famosa lista de personalidades que hacían parte de aquel grupo antifascista y que el ministro de Justicia tuvo que explicarse con relación a en qué consistía esa lista, porque personalidades como profesores, me acuerdo en este momento de Paulo Sergio Piñeiro, por ejemplo, que es una personalidad destacadísima trabajando con la Organización de las Naciones Unidas, haciendo relatos internacionales sobre derechos humanos y violaciones de derechos humanos, aparecía en esa lista en un escándalo pues, que se produjo y que obligó a que el ministro de Justicia tuviera que venir a público a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque había una exigencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el ministerio que están vigilando a la gente? Son tácticas, bueno, que se vienen generando y que son bastante preocupantes y en el caso colombiano, pues, obviamente generan bastante preocupación. Yo creo que varias de las preguntas que nosotros teníamos, ¿cierto, Ana? Fueron respondidas en una secuencia impresionante, ¿no? De hechos y de caracterizaciones que Jaime hace de una manera muy completa, ¿no? Pero bueno, no es de extrañar. Jaime es una de las figuras más destacadas dentro del análisis político, ¿no? De América Latina y tiene, pues, obviamente elementos que para todos nosotros son muy valiosos en el marco de lo que se puede desarrollar para entender no solamente la situación de Colombia, sino también lo que podemos hacer desde el exterior para poder trabajar por la paz de Colombia y por conquistar una América Latina mucho más justa y soberana. Entonces, varias preguntas fueron respondidas. Yo le agradezco a Jaime su tiempo de estar con nosotros hoy por la tarde. Te agradezco a ti, Ana, la invitación y creo que el tiempo está ahí, ¿no?, apremiándonos y creo que es importante que también tal vez invitar a Jaime en una próxima oportunidad para que nos diga, bueno, ¿y qué pasó de aquí para el frente con todo este proceso tan interesante? Gracias. Sí, para hacer Jaime, una gracias, Ana. Gracias a ti, Pietro, por organizar. Ya te paso la palabra, Jaime. Siempre un honor, un privilegio, una clase escucharte porque aprendimos mucho. Muchas gracias, Ana María. Es que
Yo quería lo que llamamos nosotros poner una cuñita. Una cuñita es un aviso de algo que vamos a hacer, que estamos trabajando. Es que el próximo 24 de noviembre se cumplen 4 años de la firma del acuerdo de paz en Colombia. Y estamos, esto lo propusimos al grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo en la última reunión que hubo el mes pasado, en el sentido de ver cómo hacemos una, como una especie de conmemoración, pero aprovechando para agitar, para explicar un poco estas cosas también. Vamos a hacer un panel con algunas figuras internacionales sobre el tema. Estamos suscribiendo o pidiendo que parlamentarios, amigos y representantes políticos y representantes sociales suscriban una carta que estamos dirigiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, planteando, digamos, algunas inquietudes sobre los nuevos giros que ha tomado la situación interna en términos de violencia, de asesinatos, de amenazas, etcétera, y de masacres, ¿no es cierto? Y sobre todo, llamando la atención sobre los intentos persistentes del gobierno por echar atrás el acuerdo de paz, por no solo incumplirlo, sino tratar de desmontar el acuerdo de paz, porque es una forma también de destruir la democracia, es decir, todos los esfuerzos porque esa democracia llegue y se consolide, se pueden ver afectados seriamente si el camino es una dictadura civil, si el camino es un régimen que se pasa por alto las cosas más elementales del respeto, de las garantías, de la dignidad de la gente y de los derechos humanos y de las libertades políticas fundamentales. Entonces queremos llamar la atención sobre eso y desde luego invitar a nuestros amigos que nos den también 2 minuticos, 3 minuticos de su tiempo en una pequeña grabación que nos la envíen como saludo con motivo del 4º aniversario de la suscripción del acuerdo de paz en Colombia. Y bueno, para la paz de América Latina y para la paz en el mundo también. Entonces eso agradeceríamos mucho. Inclusive un saludo tuyo, Ana, será muy bien recibido. Claro. O sea que salimos con una tarea entonces. Buscar firmas, buscar adhesiones. Salimos con una tarea entonces, ok. Muy bien, muy sí, bien. Sí, vamos a hacerlo. Sí, sí, yo cuando me preparaba para esta entrevista, esto Walter me dijo mucho. Vamos a ver lo de los 4 años, de los acuerdos, y esta entrevista también está en este contexto, ¿no? De rememorar los 4 años, y vamos acá en Brasil buscar la firma y enviar los apoyos también para marcar esta fecha importante, ¿no? Bueno, gracias. Obrigada a todos que nos acompañan, que nos acompañaron. Tengo certeza que esta entrevista ela va a ayudar mucho a comprender cuál es la actual situación política, social en Colombia. Y a gente va terminando por aquí con un gran abrazo al pueblo colombiano. Gran abrazo a los comunistas, a las comunistas colombianas y también a todo el pueblo colombiano que está en lucha. Sí, Jaime. Un beso. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Pietro. Yo creo que a Jaime. Mi querido. Bueno.